tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia viernes por la ciencia. En esta ocasión, bueno, pues voy a hacer los agradecimientos que luego siempre se piden. Gracias, por supuesto, al Museo del Vino, al Ayuntamiento de Valdepeñas, a nuestros patrocinadores Nicomán y Bodega San Úspide. Y bueno, pues antes, ahora voy a hacer unas palabras para aconsejar más. Presentar a Cristina. Estamos muy contentos porque contar con una mujer científica de Castilla-La Mancha, pues la verdad es que es un pleno para Crisote Innovation, y contar con una doctora en farmacia, licenciada en psicología y endocrinología. Significa mucho para nosotros porque habitualmente siempre andamos a la búsqueda del planeta, del conocimiento, pero en esta ocasión vamos a buscar dentro de nosotros mismos por qué nos comportamos como nos comportamos, que creemos que somos seres a veces raros y que estamos haciendo cosas extrañas, pero estamos siempre, como decía ese gran filósofo, somos un elefante guiado por un pequeño mono, que es nuestro cerebro, y hoy Cristina nos va un poco a desvelar esos secretos que nos hacen que nos comportemos como nos estamos comportando. Mar, ya, yo soy por la presentación. Bueno, pues buenas noches. Como siempre, un placer asistir a estas conferencias. Y yo creo que son algo más que una simple conferencia, porque siempre salimos sorprendidos de toda la información y de todo lo que aprendemos aquí. En este caso, algo que nos toca a todos, porque cuando venimos a otras charlas y vemos los planetas, o vemos a lo mejor la neurociencia, que aunque ya no lejana, pero en esta ocasión, ¿quién nos ha preguntado por qué siempre hay poco para el postre? El postre es el alimento, ¿verdad?, que muchas veces nos negamos a comerlo, pero que nuestro cerebro, pues, el poder que tiene el azúcar, ese deleite que es la comida, y también ese asociamiento cultural que es la comida, porque yo que estoy estudiando algo de gastronomía y de cocina, pues realmente es cultura. Simplemente analizando la región, los países, el mundo entero, vemos también que nos veamos culturalmente, gastronómicamente. Así que un placer que Cristina quiera compartir aquí este momento con nosotros, que seguro que vamos a aprender muchas cosas, que nos vamos a dejar sorprender. Y lógicamente, seguro que lo pondremos también en práctica luego en nuestro día a día, y cuando mañana vayamos a comer nuestro postre, nos acordaremos de ti, de vosotros, y de todos los que hemos tenido la suerte de compartir aquí. Así que yo soy la primera que me dejo sorprender, ¿vale? Y muchas gracias, por supuesto, a Quijote siempre por traer estas charlas tan innovadoras para la suerte de las personas que tenemos pues eso, el placer de venir aquí a compartirlo con vosotros. La próxima ya os invito también, porque he escuchado que va a ser sobre las piedras y el poder de las piedras. Y es algo que últimamente llevo yo unos años regalando, y la verdad es que yo, como digo, no hacen mal, y no sé si hacen bien, pero yo sé que la regalo y funciona. Así que hoy estamos con el coche y el mes que viene con la piedra, que también seguro que nos sorprenderá. Así que muchas gracias, Cristina. No, pues nada, agradecer la invitación. Y nada, bueno, voy a desvelaros al final de la presentación porque siempre nos queda hueco para el postre. Le he titulado de esa forma, pero podría haberla titulado porque siempre al final de una gran comilona podemos repetir de nuevo en el plato que tanto nos ha gustado. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, pues podría haber titulado también repetimos ese plato que tanto nos gusta o mejor el postre. Lo podría haber titulado de cualquiera de las maneras. Voy a hablar de neurociencia. Lo aviso a los científicos. Bueno, la primera pregunta que os hago es ¿comer? ¿Qué es? ¿Es una necesidad? Si yo os hago esta pregunta, pues claro, necesitamos comer, ¿no? Porque necesitamos un aporte de nutrientes para realizar nuestras funciones vitales. Necesitamos comer hidratos de carbono, necesitamos comer proteínas, necesitamos comer grasa. Necesitamos tener una dieta equilibrada
que cubra todos los nutrientes, no hay que restringir ninguno de los nutrientes, y todos los nutrientes en la proporción adecuada. Es importante tener una dieta equilibrada. Pero es un placer. Esto igual puede variar la opinión de, para personas que comen es un verdadero placer, pero para otras, bueno, pues no tanto, no disfrutan tanto de la comida. Lo que sí es cierto es que ambas preguntas están relacionadas. Comemos porque es una necesidad, pero también es un placer y está relacionado. El comer es una recompensa. La comida es una recompensa en sí misma. Es lo que hablamos de reforzadores o de reforzantes vitales. Todas aquellas acciones que son fundamentales para nuestra supervivencia, como puede ser comer, como puede ser hacer una actividad física, ¿no?, para huir de algún problema o de algún algo amenazante, la conducta reproductiva, todo lo que está asociado a supervivencia, vamos a ver que está asociado a un sistema de recompensa cerebral. Es decir, que todo aquello que es vital para nosotros supone también un placer. Porque imaginaros, ahora no, porque ahora tenemos la comida directamente en la nevera, y vamos a la nevera y es fácil conseguir el alimento, pero en la prehistoria, ¿no?, en la antigüedad, ir a buscar alimento pues costaba lo suyo. Había que ir a cazar, había que ir a recolectar, había que ir a buscar el alimento. Imaginaros, si el alimento no fuera en sí mismo una recompensa y nos produjese un bienestar, íbamos a ir a buscar el alimento. Pues igual nos costaba un poquillo más, ¿no? Entonces, la comida en sí misma es una recompensa, es un reforzador vital, ¿no? Como puede ser también hacer ejercicio físico. Nos va a producir un bienestar en sí mismo, ¿vale? Bueno, pues aquí, en el comportamiento de comer, de control de la ingesta, hay un montón de mecanismos que van a influir, muchísimos. Es el control de lo que comemos o dejamos de comer, es un control bastante preciso, muchísimos mecanismos implicados. Y la clave está en nuestro cerebro. ¿Cuándo comemos? Cuando tenemos la sensación de hambre. ¿Cuándo dejamos de comer? Cuando nos sentimos saciados. El tener hambre, pues sentirse saciado, es una sensación. Vamos a ver cómo desde el cerebro se van a mandar una serie de órdenes a nuestro intestino, al propio cerebro en sí mismo, que nos hace experimentar una determinada sensación. ¿Qué sentimos cuando tenemos hambre? Que tú dices, es que tengo hambre. ¿Qué sentimos? Pues sentimos que se nos mueven las tripas, ¿no? Nos ruge un poquito el estómago. Tenemos una sensación como de vacío en el estómago algunas veces. Hay veces que sentimos un poquito de mareos y tenemos los niveles de azúcar un poquito bajos, ¿no? Tenemos ciertas sensaciones que nosotros asociamos a que tenemos hambre, ¿no? Cuando estamos saciados, ¿qué sentimos? Pues hinchazón, pesadez, ¿no? Eso es una orden para decir, ay, pues estoy lleno. Pero es una sensación subjetiva. Cada uno sentiremos el hambre y el estar saciado de una manera diferente, ¿no? Es una sensación subjetiva. El apetito, como hay al lado del hambre, el apetito es las ganas o el interés por algo en concreto, ¿no? Es decir, tengo muchas ganas de comer cocido, además de vegetal. Tengo muchas ganas de comer chocolate, o tengo es apetito, ¿no? Muchas ganas por algo en concreto, ¿vale? Y tenemos como una sensación, como algo interior, que nos dice que tengo muchas ganas de comer eso, ¿no? Una sensación que nosotros interpretamos, son sensaciones, como quiero, es que quiero esto, es que me apetece mucho esto, ¿no? Eso es el apetito. Y todo está en nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, el comer, el apetito, la ingesta, va a estar regulado por diferentes mecanismos. En este lado de la balanza, que no sabemos ahora mismo cuál pesan más, cuál tienen más valor, hay una serie de mecanismos que están relacionados con el control del apetito, es decir, de ese hambre, que están directamente relacionados con nuestra reserva de energía, con el estado energético del organismo.
Es decir, comemos porque lo necesitamos, porque necesitamos reservas energéticas, necesitamos sustratos de energía para poder realizar nuestras funciones vitales. Entonces hay una serie de mecanismos que se llaman homeostáticos, ¿no? Si por meter algún palabra, que están directamente relacionados con las necesidades de energía que nosotros tenemos, ¿vale? Que ahora veremos cuáles son. Por otro lado, hay una serie de mecanismos que llamamos no homeostáticos que están relacionados con el placer, con el bienestar que nos produce la comida, ¿no? Por ejemplo, la palatabilidad de los alimentos. ¿Esto qué es? Pues es el sabor de los alimentos, la textura, ¿no? Hay determinados alimentos que son más sabrosos que otros, ¿vale? Tienen una textura que se la suele dar esta textura la grasa o algunos saborizantes que se añaden a algunos alimentos que son el semiglutamato, que es un conservante, y hay alimentos que son muy ricos en glutamato, por ejemplo la comida china, la comida oriental, tiene mucho glutamato, es una comida muy sabrosa. También el aspecto de los alimentos. Un alimento que tiene un aspecto un poco raro o que no huele bien, no nos parece tan apetecible como puede resultar otro alimento que tenga un buen olor, un buen aroma o un buen aspecto, ¿no? A veces comemos un poquito por las presiones, ahí comemos un poquito por los ojos, pues tendría que estar relacionado con esto. Otros factores que están relacionados con esos mecanismos no homeostáticos, es decir, que no están relacionados con las reservas energéticas, son los factores emocionales, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una etapa de estrés o ante una situación que suponemos estresante, pues depende de si nosotros enfrentamos la situación como un reto, ¿no? Se nos plantea una situación que nos genera incertidumbre, que nos genera un poco de cierta ansiedad, de cierta incertidumbre, lo podemos asumir como un reto y entonces suben mucho los niveles de adrenalina. Y eso es un neurotransmisor, una hormona que nos inhibe el apetito, por ejemplo. Pero si lo afrontamos como una amenaza, como algo que no podemos afrontar, que nos genera cierto miedo, pues se libera mucho cortisol y esto hace lo contrario, que aumente mucho el apetito, ¿no? Pues cada uno ha experimentado situaciones un poco estresantes y habrá gente que diga, pues a mí se me corta el apetito. Bueno, porque lo veo como un reto, ¿no? Y, pues es que a mí me da por comer. Bueno, porque lo veo como algo más amenazante. Y los niveles de hormonas y de moléculas en nuestra sangre es diferente. Y nuestro cerebro también. Los factores emocionales influyen mucho en el apetito o el hambre que podamos tener, ¿vale? El contexto, es decir, el ambiente. No es lo mismo comer solo en casa, triste, ¿no? En tu platito ahí en tu casa, que comer con amigos, en una reunión familiar, en la que a veces no puedes parar de comer, ¿no? Y otro plato, y otro plato, y venga, y ahora el café, y ahora los pasteles, y ahora otra vez a cenar. Y parece que no hay fin, ¿no? Cambia mucho el contexto, el ambiente en el que nos estemos relacionando, ¿no? Y también comemos a determinadas horas del día. Nuestro comportamiento está sincronizado con las horas de luz oscuridad. Llega, desayunamos cuando nos levantamos, o un poquito más tarde, depende de cada uno la costumbre que tenga, pero llega a las 2 de la tarde o las 3 de la tarde y tengo hambre, aunque haya comido mucho por la mañana. O llega a las 9 de la noche y tengo hambre, yo que cero siempre a las 9 y media o así, pero me suena mucho las fritas, ¿no? Tenemos sincronizado nuestro comportamiento con las horas de luz y oscuridad. Muchas veces llega la hora que tenemos asociada a comer y tenemos hambre, independientemente que hayamos comido mucho o que nuestras reservas de energía estén completas. Bien, al final, esta balanza tiene mucho más impacto o son mucho más fuertes los mecanismos que regulan el hambre. Estos mecanismos que no están relacionados directamente con las reservas energéticas. Son mucho más potentes a nivel cerebral. Por lo tanto, bueno, pues
aunque nuestras reservas energéticas estén cubiertas, pues estos mecanismos relacionados con las características de los alimentos, con el contexto y con nuestro estado emocional, pues superan en muchas ocasiones a las señales de no es necesario que comas más porque tus reservas energéticas están completas. ¿Vale? Esto en condiciones normales. Cuando hay un estado patológico, digamos, hay veces que estos mecanismos de control de la ingesta, sobre todo los homeostáticos, fallan. Esto que ocurre, por ejemplo, con la edad, se alteran los mecanismos de control del apetito, no tenemos tanta hambre cuando debemos de tenerla, o lo contrario, depende de cada individuo. Y también, por ejemplo, en casos de obesidad, que está alterado el circuito de control del apetito homeostático, es decir, relacionado directamente con las reservas de energía. Bien, pues que no se asusten las imágenes ahora del cerebro, pero sí que me gustaría contaros dónde reside el control del apetito. Bueno, como os he dicho, está en el cerebro. Concretamente, en una región del cerebro que está en la base de nuestro cerebro, que sería nuestro cerebro, bueno, pues en la base del cerebro hay una región que se llama hipotálamo. Es mi región favorita del cerebro. El cerebro me encanta, pero el hipotálamo el que más. Bueno, pues este núcleo, esta región, está formada por un montón de núcleos, un montón de regiones, y tiene una situación, una localización privilegiada con el cerebro. ¿Por qué? Porque está en conexión con un montón de regiones muy importantes para nosotros, como puede ser el sistema límbico, que está relacionado con las emociones, y también está en contacto con todos los sistemas que regulan cómo funcionan nuestros órganos y nuestro organismo. Tiene una localización privilegiada, porque puede recibir señales tanto del resto del cerebro como de lo que está ocurriendo en el exterior de nuestro organismo. De hecho, en el hipotálamo no solo se regula el apetito, sino que también se regula cuando dormimos, cómo es nuestro sueño. Es muy importante para sincronizar nuestro comportamiento con la luz y con la oscuridad, porque dormimos por la noche, normalmente. También regula, muy importante, el sistema endocrino, es súper importante para regular toda la secreción hormonal en el hipotálamo. También regula la conducta reproductiva, participa en la regulación de la temperatura corporal, en todo. Por eso es mi favorito. ¿Vale? Nos ayuda a que todos nuestros organismos funcionen de manera correcta. Y entre todos los procesos, pues regula el apetito. ¿Vale? Y también regula el metabolismo energético. Porque no podemos resumir el control, por ejemplo, del peso solo con lo que comemos. ¿Vale? Es tanto lo que comemos como lo que consumimos. ¿No? Y el hipotálamo regula tanto lo que comemos como lo que consumimos. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver, os lo explicaré ahora a continuación, qué ocurre, por ejemplo, en una situación de diabetes o qué ocurre, por ejemplo, en obesidad. Bien, aunque está el cerebro, pero bien. Bien, bueno, vamos a. Dentro del hipotálamo voy a hablar de los núcleos que son importantísimos para el control del apetito. ¿Vale? Tenemos uno que está en la parte inferior, que se llama núcleo arcuato. Este núcleo tiene una serie de neuronas que van a recibir tanto señales de la sangre. El cerebro es un órgano que está muy protegido en cuanto al exterior, pero aquí, en esta zona en concreto del hipotálamo, la barrera que separa la sangre de lo que es el tejido nervioso es un poquito más delgada y permite que señales del exterior del cerebro pues puedan llegar a nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, hormonas o los propios nutrientes, ¿no? Bueno, pues esas neuronas de este núcleo pues van a recibir estas señales del exterior. ¿Vale? Tenemos dos tipos de neuronas. Las que están en rosita son neuronas que se llaman anorexigénicas. Vaya palabra, ¿no?
Anorexigénico significa que va a inhibir el apetito. Si estas neuronas se activan, se van a poner en marcha una serie de mecanismos que van encaminados a que se inhiba el apetito, es decir, a tener saciedad, y a que se aumente el gasto energético, es decir, a que nuestro organismo consuma más grasa, los hidratos de carbono, pero sobre todo grasa. ¿Vale? El otro tipo de neuronas que hay son estas neuronas que están en verde, que son neuronas orexigénicas o no. ¿Vale? Estas neuronas, cuando se activan, pues ocurre lo contrario. Activan mecanismos para aumentar el apetito y que se disminuya el gasto energético, es decir, acumular. ¿Vale? ¿Bien? Bueno, pues esas serían las que primero reciben las señales. Esas neuronas luego van a conectar con otras dos regiones del hipotálamo, que son, los digo, ¿vale?, el núcleo ventromedial y vara ventricular, que son estos de aquí, que es el centro de la saciedad. Si estos núcleos se activan, como os he dicho antes, se activan mecanismos que inhiben el apetito y aumentan el gasto energético. El otro núcleo es el hipotálamo lateral, que es el centro del hambre. ¿Vale? Si se estimula este núcleo, se va a producir, pues, aumento del apetito, ¿no?, sensación de hambre, y va a disminuir el gasto energético. Es decir, vamos a acumular. ¿Vale? Bien. Al final, lo que tenemos es que a nuestro cerebro, ahora lo veremos, van a llegar información del exterior. ¿Sobre qué? Sobre el estado nutricional que tenemos. Esto sería un mecanismo, como digo, homeostático. ¿Qué información le llega? Pues vamos a recibir información de diferentes hormonas. ¿Os suena la insulina? Que la produce el páncreas. ¿Cuándo se produce insulina? Cuando comemos. Es decir, cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre, el páncreas, en condiciones normales, libera insulina. Es lógico que esta insulina llegue al cerebro y diga, ya hay comida, ya hay glucosa en sangre, ya no hace falta que comas más. ¿No? Es la señal que está mandando. ¿Vale? Otra hormona que veremos es la leptina. La leptina es una hormona, ¿os suena la leptina? ¿La habéis escuchado alguna vez? Pues la leptina es una hormona que se descubrió no hace mucho, en el año 1950, eso en ciencia es reciente. Bueno, pues esta hormona la libera nuestra grasa. ¿Vale? La grasa normalmente de nuestro cuerpo la entendemos como un almacén, pues eso, de grasa, de energía. Pero el tejido adiposo, que es la grasa, es un tejido, es mucho más. Y va a liberar hormonas, muchísimos tipos de hormonas. En una de ellas es la leptina. ¿Vale? La leptina, los niveles de leptina están asociados a la cantidad de grasa que tenemos. Más grasa, más leptina. Menos grasa, menos leptina. ¿Vale? Esta leptina, cuando llega al cerebro, va por la sangre, hace su efecto en los diferentes órganos, pero cuando llega al cerebro, ¿qué hace? Inhibir el apetito. Si tengo mucha grasa, no me hace falta comer más, ¿no? Esto es lo lógico. Bueno, pues cuando se descubrió la leptina, se descubrió un poco por casualidad, porque vieron en el laboratorio, en un laboratorio especialista en producir animales de experimentación, en concreto de ratones, vieron que de manera espontánea empezaron a nacer ratones gorditos. ¿Vale? Ratones que son, pues, una bolita, ¿no? Son mucho más gorditos que sus hermanos del laboratorio. Entonces empezaron a pensar que había algo en esos ratones que estaba fallando, ¿no? Entonces hicieron unos experimentos años posteriores, que ahora no sé si se podrían hacer, que fue conectar la vasculatura, es decir, los vasos sanguíneos del ratón gordito con un ratón normal. Y vieron que el ratón gordito adelgazaba, perdía peso. Entonces vieron que había algo en ese ratón obeso que le faltaba, algo no iba bien. Después de muchos años descubrieron que esta hormona, la llamaron leptos de delgado, ayuda, pues, a inhibir el apetito y a aumentar el gasto energético. De hecho, existe una mutación genética
que es o bien que no se produce la lectina correctamente o su receptor no funciona tampoco. ¿Vale? Diréis, pues la solución, ¿no? Para, por ejemplo, tratar la obesidad, pues aquí es el problema, ¿no? Resulta que si hay unos niveles de lectina muy altos en sangre, los receptores para la lectina dejan de funcionar. Es como que la persona que tiene los niveles de lectina muy muy altos no funciona la lectina que tiene. Es decir, que no es una terapia como tal. A una persona que tiene obesidad no le podemos dar lectina para que se inhiba el apetito y aumente el gasto energético, porque ya esa persona tiene los niveles de lectina muy altos en sangre y esa lectina no funciona, ¿no? Bueno, pues yo pertenezco, aquí ya meto la presta publicitaria, yo pertenezco a un grupo de investigación de aquí de la región. Tenemos laboratorio en la Universidad en Ciudad Real y también en Toledo, es el grupo de diabetes y obesidad por el envejecimiento. Nosotros tratamos de investigar por qué, conforme envejecemos o cuando una persona tiene obesidad, qué ocurre en nuestro cerebro, qué ocurre en nuestro organismo, porque esa lectina no funciona, ¿no? Para tratar de solucionar el problema desde otro punto de vista, ¿no? Al igual hay que tratar el problema no administrando lectina, sino corrigiendo el problema de por qué la lectina pues no funciona, ¿vale? Bueno, como te iba diciendo, al cerebro le va a llegar información hormonal del estado energético, pues insulina, lectina, pero también le va a llegar información de los nutrientes, pues de los hidratos de carbono, de los aminoácidos, de los lípidos que estamos tomando en la dieta, y le dice, hay alimento, hay que inhibir el apetito, no hace falta que comas más. Pero también el hipotálamo, el cerebro, va a recibir información de nuestro tracto digestivo. En la boca, ya simplemente introduciéndonos el alimento en la boca ya tenemos receptores, no solo los del gusto, sino también hay receptores, mecanorreceptores, por ejemplo en la garganta, que esta información no solo llega al cerebro para controlar todo el proceso de tragar correctamente y masticar correctamente, sino también le está diciendo al hipotálamo que esta persona está comiendo. Ya está mandando señales de que la persona está comiendo, está cumpliendo este objetivo de tener más energía, ¿no? También en el estómago, en el intestino, hay también mecanorreceptores que cuando el alimento pasa, el intestino se estira, el estómago también se estira, y esa información le está diciendo a nuestro cerebro que hay comida, ¿no? Que tenemos ya alimento, ¿no? Entonces interpretamos esa información de estómago lleno como, bueno, pues ya estoy saciado, no hace falta que coma más. Y también en el intestino se liberan un gran número de hormonas, muchísimas hormonas, que tienen una función en el proceso digestivo, pero que también van a informar a nuestro cerebro de que hay alimento. Luego las explicaremos un poquito más en detalle, ¿vale? Para que las conozcamos. Al final, el resultado de toda esta información, de todas estas señales, que dependen de lo que está ocurriendo en el exterior de nuestro, en nuestro organismo, ¿no? Que estamos comiendo, bueno, pues se interpreta como una sensación de saciedad. Si nada de esto ocurre, ¿vale? Si no hay alimento, pues la insulina está baja, ¿no? Aumenta otra hormona que es el glucagón, se libera en el estómago otra serie de hormonas como puede ser la grelina y tenemos el efecto contrario, pues sensación de vacío en el estómago y, bueno, pues esta sensación de vacío en el estómago la asociamos a hambre, ¿no? Bien. Dentro de estos mecanismos que están de control del apetito relacionados con las reservas de energía, tenemos unos mecanismos que actúan de manera inmediata, pues a corto plazo, en los 30 minutos alrededor de la comida aproximadamente, que está relacionado con el inicio y el fin de una comida. Vamos a comer porque tenemos esa sensación de hambre y dejamos de comer cuando tenemos pues sentimos saciado, ¿no? Esa sensación de estómago lleno. Dentro de estos mecanismos que son a corto plazo está
lo que hemos hablado del páncreas, que libera insulina, o glucagón, del estómago, que libera grelina. La grelina es una hormona que estimula el apetito. Y nuestro intestino también libera diferentes moléculas, como son el GLP-1 o este otro péptido, que es el inhibidor gástrico. Otra hormona que se llama colecistocinina. Esta hormona es bastante importante porque está asociada al consumo de alimentos ricos en grasa. Es una hormona que se libera en el intestino, en el duodeno, y que lo que hace es que disminuye la cantidad de alimento que pasa del estómago al intestino, para que el alimento esté durante más tiempo en el estómago, mezclándose con el ácido del estómago para digerir más los alimentos. ¿Qué ocurre cuando comemos un alimento muy rico en grasa? Imaginaros un guiso con bien de su chorizo, con bien de su morcilla, su tocino, ¿no? ¿Qué sensación tenemos después de comer? De mucha pesadez, ¿no? De sensación de estar muy hinchado, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues esa colecistocinina ahí está actuando y está disminuyendo la velocidad a la que el estómago libera el alimento hacia el intestino. Si está el alimento más tiempo dentro del intestino, dentro del estómago, ¿qué le pasa al estómago? Está más tiempo estirado. ¿Qué información le llega a nuestro cerebro? El estómago está lleno, estoy muy saciado, ¿no? Pues esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la colecistocinina, ¿vale? Aquí quería hablar de esta hormona, GLP-1, que, bueno, pues no solo inhibe el apetito, sino que también es muy importante para regular la cantidad de insulina que libera nuestro páncreas. De hecho, hay muchos fármacos antidiabéticos que su diana es el receptor de esta hormona. Son análogos al GLP-1. No sé si eso os sonará de las noticias. Luego tengo una foto en Ozempic, son las inyecciones, ¿no? Bueno, pues ahora hablaremos un poquito de eso. ¿Bien? Bueno, también, aparte de la regulación hormonal, en estos mecanismos a corto plazo ya hemos hablado del sistema nervioso, los receptores que hay en la boca, la distensión, es decir, el estiramiento del intestino, del estómago, o la falta de estiramiento. Esta es información que va a llevar a nuestro cerebro y nos indica el inicio y el fin de la comida, ¿vale? Luego, mecanismos a largo plazo, eso está más relacionado con el mantenimiento del peso corporal. Hay etapas en las que comemos más y hay otras etapas en las que comemos un poco menos. Pero siempre podemos mantenernos en el mismo peso si no estamos haciendo una dieta determinada. Al final, si hemos pasado una etapa en la que hemos comido poco, pues luego vamos a tener más apetito según estos mecanismos homeostáticos para recuperar nuestro peso normal, ¿no? El peso que tenemos normalmente. Bueno, pues en estos mecanismos participa también la insulina, la leptina, súper importante en el mantenimiento del peso corporal, también la grelina y esas incretinas, el GLP-1, y también los diferentes nutrientes, ¿no? Que van a llegar, esta información va a llegar al cerebro y va a hacer que ajustemos la cantidad que comemos, ¿vale? Normalmente en función, pues, del estado general energético que tenemos, ¿no? Y épocas que comemos más y otras épocas en las que comemos menos. No está restringido solo a una comida, ¿vale? Bien, bueno, pues os quería hablar del GLP-1, que va a aumentar la secreción de insulina, también hace que disminuya, igual que hace la colecistocinina, disminuye el vaciamiento gástrico, es decir, la liberación del alimento desde el estómago al intestino, es decir, produce sensación de saciedad, pero que también a nivel del cerebro aumenta esa señal de saciedad, inhibe el apetito. ¿Qué está pasando con este? Habréis podido hablar de los Ozempic, que se ha empezado a recetar o que ha empezado a comprarlo para perder peso. Y yo creo que hacer un llamamiento porque los Ozempic es un antidiabético y está habiendo desabastecimiento en muchas farmacias por la venta masiva, digamos así, entrecomillado, me permito esa licencia, de este Ozempic. Desde la Agencia Española de Medicamentos
bueno, pues están un poco dando diferentes alternativas que hay en el mercado y un llamamiento a la comunidad sanitaria que únicamente se recete los análogos de GLP-1 en caso de patología, pues en caso de que exista una diabetes, en caso de que exista una obesidad importante que no pueda ser contrarrestada con una dieta normal, porque no se puede simplificar la obesidad a comer mucho y moverse poco, porque ya estáis viendo que los mecanismos de control del apetito son bastante complejos, hay muchos factores que influyen en esto, no solo en el apetito, sino también en el gasto energético. Tú puedes intentar comer poco, pero el hambre, la ansiedad puede ser superior, ¿no? Entonces, no se puede simplificar solo la obesidad con comer mucho o moverse poco. Bien. Llegamos a los mecanismos no homeostáticos, es decir, los que están no están directamente relacionados con la reserva de energía. Bueno, pues en nuestro cerebro hay un sistema, ya lo adelanté al principio, es el sistema de refuerzo y recompensa cerebral. Tenemos un sistema en nuestro cerebro que cuando se activa nos produce una sensación de bienestar. ¿Vale? Cuando realizamos una actividad placentera, ¿no? Sentimos bienestar, pues este circuito se está activando. Aquí hay núcleos muy importantes que hablaremos después, pero para que nos vaya sonando, que son este área tegmental ventral, núcleo accumbens. Luego hay una área muy importante que es la amígdala. Este área está asociada con el miedo, ¿no? Y lo veremos que es importante para el rechazo de algún determinado tipo de alimento. Hay gente que no le gusta las aceitunas, ¿no? O que no puede comer el brócoli, ¿no? O que no puede comer tomate. Hay algunos alimentos que son bastante comunes que no gustan a la gente, ¿no? El tomate, las aceitunas. Otra área muy importante es el hipocampo. El hipocampo es una región de memoria, ¿no? Y la otra región muy importante es este área orbitofrontal. Este área es muy importante en los impulsos, el tener muchas ganas de algo, ¿no? Puede ser de comer algo o de comprar de algo, ¿no? Ese impulso, ese comportamiento impulsivo es de esta área orbitofrontal. Bueno, pues este sistema de refuerzo cerebral almacena información sobre tanto eventos placenteros, que fueron placenteros alguna vez, como de eventos que fueron desagradables, ¿no? Es un área, es un conjunto de núcleos que mantenga, como digo, información agradable y también la desagradable. Este circuito de recompensa cerebral que se activa con reforzadores naturales, como puede ser la comida, como puede ser el deporte, ¿vale? Como puede ser socializar, estar con amigos. Es un sistema de recompensa que también se activa en las adicciones, ¿vale? Con las drogas. Drogas con sustancia, ¿no? O otras situaciones que no implica directamente una sustancia, como pueden ser las redes sociales o los videojuegos, el juego en sí, ¿no? Apostar. Hay un problema grave, ¿no? De adicción al juego, pues también está implicado este sistema de recompensa cerebral. Bueno, en ese sistema de recompensa cerebral lo que ocurre es que cuando un determinado evento cumple una serie de requisitos y es que activa una región que es el área tegmental ventral, ¿vale? Porque tiene esas neuronas, tienen receptores pues, para determinadas sustancias, ¿no? Este área tegmental ventral lo que hace es liberar dopamina en el núcleo accumbens. Del sistema de recompensa. La dopamina genera bienestar. Cuando se libera dopamina, se produce una sensación de bienestar. Bueno, este circuito tiene receptores, por ejemplo, para algunas sustancias que nos suenan, como puede ser la nicotina, que está también en el tabaco, o como pueden ser los opioides, como la morfina, ¿no? Que genera cierta adicción, o la heroína. También los cannabinoides. De hecho, hay un fármaco que está retirado porque era un fármaco antiobesidad que se retiró porque empezaba a aparecer cuadros de psicosis
en las personas que lo tomaban, que era una molécula que interaccionaba con esos receptores de los cannabinoides, ¿no? El cannabinoide, que os sonará por el cannabis, pues inhibe el apetito. Entonces era un fármaco ideal, pero tenía un efecto secundario mucho más importante, que era que aparecía efectos psicotrópicos. También, por ejemplo, neurotransmisores que están asociados con el bienestar, como puede ser la serotonina, también inhiben el apetito, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, que se explica muy bien, que es una, por ejemplo, las situaciones de enamoramiento, ¿no? Cuando estamos en esa fase inicial de amor, de los primeros momentos, hay personas que se les inhibe el apetito, ¿no? Tienen ese gusanillo en el estómago que ni comer, ¿no? Bueno, porque hay una tormenta ahí de neurotransmisores, entre ellos la dopamina, entre ellos la serotonina, que inhiben el apetito, ¿no? Influyen sobre los circuitos de control del apetito y también generan bienestar en este circuito de la recompensa. Bien, bueno, pues este circuito de la recompensa está directamente relacionado con el núcleo lateral del hipotálamo, es decir, el centro del hambre. ¿Vale? Existe una conexión directa entre el centro de la recompensa y el hipotálamo, que era el núcleo en la región del cerebro que regulaba el apetito, en concreto, estimulando el apetito. ¿Vale? ¿Cómo funciona este sistema de recompensa? Bueno, pues nosotros un día pedimos un determinado alimento, pues aquí he puesto el postre, pero podría ser el cocido, yo soy con el cocido. Algo que no hemos probado nunca y lo probamos, tiene un aspecto espectacular, huele fenomenal, ¿vale? Todo esto lo vamos recibiendo con los sentidos, ahora lo metemos en la boca, tiene una textura espectacular también, súper sabroso, una experiencia extraordinaria. La dopamina en nuestro sistema de recompensa a tope. Hemos tenido una sensación, una experiencia muy placentera. Y eso queda almacenado en nuestra memoria. ¿Vale? He hablado de cocido, pero puede ser una tarta de chocolate o una tarta de queso. Cada persona luego tiene su alimento favorito. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre a continuación? Bueno, pues ese sería el primer momento que nos enfrentamos a un determinado alimento. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, otro día simplemente oler, ¿no? Vemos que en casa se está cocinando ese guiso que tuvimos esa experiencia tan extraordinaria, o lo vemos en la carta y nos acordamos de lo bueno que estaba la tarta de queso del bar de fulanito? Lo recordamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace nuestro sistema de recompensa? Se anticipa, porque sabe que si comemos eso vamos a tener una experiencia placentera. ¿Qué pone en marcha este sistema de recompensa? Pues estimula el centro del hambre. Entonces tenemos sensación de hambre de algo en concreto. Y también activa este área orbitofrontal de muchas, muchas ganas de comer eso en concreto. ¿Vale? Y es que no podemos hacer nada más que repetir o de comernos el postre. Un comer que llamamos más emocional, ¿no? Que está directamente relacionado con las características que tiene el alimento. Entonces, aquí estaría un poco el resumen, ¿no? Estos mecanismos homeostáticos y no homeostáticos funcionan de manera conjunta, ¿no? Imaginaros que hemos pasado una temporada en la que no hemos comido mucho porque hemos estado malitos y ahora quedamos con amigos, vamos a comer. Bueno, pues tenemos, en realidad tenemos necesidad, ¿no? Porque ha llegado la hora de comer, tenemos hambre, pues vamos a comer, ¿no? Sería un poco el inicio de esta viñeta, pues comemos, comemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento que los sistemas homeostáticos, es decir, los que están relacionados directamente con las reservas de energía, nos dicen, para, ya no puedo más, ya tengo esa sensación de saciedad, ya he comido suficiente. Pero te dice el camarero, pues tengo unos postres. Tengo unos postres y fuera de carta, ¿no? Tengo un postre espectacular, ¿no? Pues es que inmediatamente se activa el circuito de recompensa y entonces se estimula otra vez
ese centro del hambre, si votábamos lateral. Y pues venga, así, me como el postre y tan a gusto, ¿no? Bueno, esto es una situación normal, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya sabéis qué ocurre, ¿no? Cuando tenemos ganas de postre, ¿no? Bueno, ese es el sistema normal de control del apetito. Estamos en una fase equilibrada, ¿no? Pero hay situaciones en las que estos mecanismos de control del apetito están desbalanceados. Y ya si de forma natural los mecanismos que no están directamente relacionados con las necesidades energéticas ya ganan, pues hay determinadas situaciones en las que pues pesan mucho más. Hay una desregulación de todos estos mecanismos. Y bueno, aparecen patologías como puede ser la obesidad y asociada a la obesidad pues está el desarrollo de diabetes, ¿no? Aquí cuento una situación, por ejemplo, hay pacientes de cirugía bariátrica, sabéis que la cirugía bariátrica se realiza en pacientes ya con unas características de obesidad y sobrepeso determinados. Hay ocasiones que se realiza la cirugía bariátrica en diferentes estrategias, una de ellas es la de reducir el estómago, a veces hacer un bypass gástrico, como que se saltan parte del estómago, ¿no? La idea de esto es reducir el espacio que recibe alimento, de forma que la señal de saciedad, es decir, ese estiramiento del estómago, llega antes a nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, se reduce bastante la ingesta de alimento y por lo tanto la pérdida de peso. Pero ¿qué pasa si el comer era más asociado a un estado emocional determinado? Bueno, pues se han dado casos de pacientes con cirugía bariátrica que han recurrido pues, a otras sustancias menos saludables para mantener su estado emocional pues en unos niveles adecuados, es decir, mantener su dosis de dopamina, ¿no? Recurrían uno de sus vías, ¿no? para sentir bienestar, para aumentar los niveles de dopamina de la comida. Si ya se sienten saciados, pues tienen que buscar esa dopamina por otras vías, ¿no? Y se ha visto que en algunos casos pacientes sometidos a cirugía bariátrica pues que tienen problemas con el alcohol, con drogas, no siempre. De hecho, se hacen test para ver qué relación tiene el paciente con la comida para ver si son aptos o no para la cirugía bariátrica, ¿no? Bueno, aquí os quería contar el grupo de investigación que nosotros tenemos, que llamamos diabetes y obesidad con el envejecimiento. Nosotros trabajamos con animales de experimentación, con modelos animales, para tratar de entender por qué si un individuo conforme el paciente, conforme envejece, o si tiene cierto sobrepeso, por qué la leptina no funciona correctamente, ¿no? Para tratar de encontrar nuevas vías de tratamiento para aquellos pacientes que tengan obesidad y que tengan también diabetes de tipo 2. No sé si sabéis, hay varios tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que está asociado más a alteraciones genéticas, no se produce insulina, o la insulina que se produce es defectuosa, que aparece en una edad más temprana, luego una diabetes tipo 2, que sí que aparece asociada a obesidad o a la edad, ¿no? Y también hay una diabetes gestacional que aparece en embarazadas, que normalmente suele ser a mujeres que tienen cierta predisposición a desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, y por lo tanto pues tendrían que cuidar realizar un estilo de vida saludable, cuidar la alimentación y realizar ejercicio físico. Y eso es lo básico, es una cosa que deberíamos hacer todo el mundo. Luego es cierto que puede haber fallos a nivel más molecular, que es lo que nosotros estamos tratando de ver, junto con otros muchos investigadores. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Pues salimos con muchas certezas y creo que ella también con muchas dudas, así que